¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente al canal. Me han estado preguntando que si tengo alguna receta para ropa blanca y bueno, esta es una de ellas. Les voy a estar mostrando cómo hacer una receta súper fácil, muy económica y lo mejor que nos va a funcionar bastante para nuestras prendas blancas. Y bueno, lo que vamos a necesitar es una barrita de jabón Vanish. Esta barrita la pueden conseguir especialmente para ropa blanca y es súper bueno, se los recomiendo mucho. 100 gramos de jabón Zote, medio kilo de jabón en polvo. De este jabón yo les recomiendo que utilicen la marca Ariel, Persil o Ace, que son muy buenos para nuestras prendas blancas. Si no les gusta ninguna de esas, pueden utilizar la que a ustedes más les guste. 250 gramos de bicarbonato y medio litro de cloro. El cloro en algunos países le llaman lejía, es los únicos nombres que conozco, lejía o cloro. Y pues bueno, sería medio litro. Vamos a poner a hervir 2 litros de agua para disolver nuestros jabones. Bueno, pues yo aquí ya tengo mis 2 litros de agua bien caliente y vamos a comenzar a rallar el jabón. Vamos a agregarlo al agua caliente para que se vaya disolviendo mientras nosotros rallamos el jabón Vanish. Voy a mezclar un poco para que se disuelva bien el jabón Zote y ahorita voy a agregar el Vanish. Vamos a mezclar un poco para que se disuelva nuestro Vanish. Y bueno, amigos, mientras esperamos a que se disuelva nuestro jabón en barra, vamos a enviar unos saluditos de felicitaciones de cumpleaños para nuestro amiguito César, el hijo de mi amiga Patty Nila. Un fuerte abrazo para ti, César, espero que te la hayas pasado súper bien. Y bueno, también un fuerte abrazo para mi prima Ana, que también estuvo cumpliendo años. Muchísimas felicidades, Ana. También para nuestra amiguita Vane Rey, que también fue su cumpleaños. Muchas felicidades, amiga. Y bueno, para mi hijo también, que acaba de cumplir 19 años el día 13 de agosto. Hijo, muchas felicidades. Y pues bueno, también vamos a enviar un saludito para nuestra amiguita Guadalupe Valdivia, Dolores Martínez, Alicia Velázquez y Marta Isabel. Muchísimas gracias, amigas, por darnos la confianza de entrar hasta sus hogares, de hacer nuestras preparaciones de detergentes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les mando un fuerte abrazo, que Dios las bendiga y espero que sigan aquí con nosotros en cada video. Bueno, pues ya se disolvió mi jabón, tanto el Zote como el Vanish. Y lo siguiente que vamos a estar haciendo es agregar el medio kilo de detergente en polvo. Y les mencionaba que pueden elegir la marca que más prefieran ustedes, la que más les guste. A mí pues me gustan esas tres, así es que para este jabón yo se las recomiendo esas tres, pero si les gusta cualquier otra, la pueden agregar también.
Vamos a seguir mezclando para que todos los grumitos de nuestro jabón en polvo se desbaraten y se convierta totalmente en líquido. Bueno, pues ya se siente totalmente disuelto mi jabón en polvo y lo voy a agregar en mi cubeta porque aquí no me va a alcanzar toda mi preparación. Y si ustedes se preguntan por qué comienzo aquí y sigo con la cubeta, es porque el agua está caliente y mi cubeta pues es de plástico, entonces trato de ponerle el agua hasta que ya está un poquito más fría para que resista el plástico. Voy a agregar aquí en esta ollita 3 litros de agua a temperatura ambiente. Y vamos a agregar aquí nuestro bicarbonato. Bueno, pues esto de poner el agua aquí es para no dejar aquí nada de nuestros ingredientes y también para disolver un poquito nuestro bicarbonato. Y ahorita ya se siente totalmente disuelto y lo voy a agregar aquí a mi cubeta. Aquí me estuvo ayudando mi hijo a revolver porque se necesita estar mezclando mientras incorporamos el bicarbonato. Así que si pueden que alguien los apoye a seguir mezclando mientras lo agregan, estaría súper bien. Y si no, pues ahora sí que ya nos la ingeniamos, ¿verdad? Aquí yo ya llevo 5 litros de agua, incluyendo la de la olla y la de la jarrita. Y ahora vamos a agregar el cloro. Amigos, quería comentarles que si ustedes hacen con paciencia cada uno de los procesos de nuestros detergentes, cada paso, no se les tiene por qué separar sus preparaciones. Me habían estado comentando que de repente se les separan las preparaciones y es por eso, porque no le damos el tiempo a cada ingrediente. Cuando yo agregué los jabones en barra, al estar mezclando se va enfriando un poco el agua. Así es que para cuando yo lo agrego acá y le agrego el cloro y el bicarbonato, mi mezcla ya no está tan caliente. Entonces sí, yo les recomiendo que le den su tiempo a cada uno de los ingredientes. Espérense a que se les disuelvan totalmente y pues de ese modo les van a quedar sus jabones bien, les van a quedar bonitos, con buena pinta. Y pues bueno, así es como está quedando el mío. Yo todavía le puedo agregar 2 litros de agua más. Siempre les comento, agréguenle la que ustedes crean necesaria al último, porque ahora sí que va a ser a como ustedes les guste lo espeso de nuestro jabón o lo líquido que lo quieran. Yo ahorita le voy a agregar otro litro más.
Y miren qué tono tan bonito quedó en nuestro jabón. Es como color rosa, rosa palo me parece que le llaman. O morado muy clarito, un lila, no sé. Pero pues bueno, ya eso ya es lo de menos. Le voy a incorporar el otro litro de agua y les repito que es a temperatura ambiente. Esto ya es al final para que ustedes vean si le falta o lo quieren así de espeso. De cualquier manera se tienen que esperar también a que enfríe un poco para que se den cuenta qué tan espeso va a quedar. Pero ya ahorita yo ya siento, al batirle, siento que está espeso. Entonces si yo lo dejo así, cuando se enfríe totalmente va a quedar más duro. Entonces sí les recomiendo que lo vayan checando desde ahorita. El mío pues quedó así, miren, parece como un gel. Y les comentaba que le puedo agregar todavía otro litro más. Y bueno, pues aquí nunca nos vamos sin hacer la demostración para que ustedes chequen que estos detergentes funcionan, que salen muy económicos, y pues vamos a hacerles una pequeña demostración para que vean la efectividad de este jabón. Y pues antes de hacerles la prueba, los quiero invitar a que pasen a las rutinas de limpieza, que es en donde pues siempre estoy lavando trastes, estoy lavando ropa o el baño. Y pues siempre salen a relucir todos estos jabones. Si ustedes quieren ver cómo es que funcionan, cómo actúan, pueden checarlo ahí en las rutinas de limpieza, rutinas de noche. Tengo un video limpiando con mi marido la casa y pues también ahí en todos los videos salimos limpiando, así es que todos estos productos, ustedes no me dejarán mentir, se utilizan a diario. Y pues sí, ahí salen todos ellos. Amigos, ¿y qué creen? Que estoy muy contenta y creo que les va a dar muchísima gracia esto, pero bueno, ya tenemos lavadero, miren. Ya tenemos lavadero y es de Betterwear. Yo lo estuve comprando para los calcetines de mi hijo, que de repente sí los dejan bastante sucios, o los de mis niñas, porque les gusta a veces andar descalzos. Además de que estoy ayudando a mi hermana a lavar la ropita del bebé. Y pues hay prendas que nada más tienen una manchita insignificante, entonces pues no hay como que quitársela aquí y agregarlo a la lavadora, ¿no? Que realmente no le voy a dar tanto uso, pero incluso en la estufa o en la cocina, me puede servir para estar lavando ahí los trapitos. Y pues miren, está súper pequeño, miren, mide lo de una mano y media mía, o poco menos de la media, y la verdad es que está muy padre. Pues vamos a hacer la prueba aquí. Bueno, pues yo les voy a hacer la prueba de este jabón con los calcetines de mis hijos, que ahorita los puse a patinar aquí un ratito en la casa para que se ensuciaran un poco más. Y miren cómo empieza a soltar de inmediato la mugre. Chéquense el agua, amigos, cómo es que está de sucia. Miren toda la mugre que sacó, de que los puse aquí a patinar un ratito en la casa para mostrarles este jabón.
Bueno, voy a mostrarles cómo utilizarlo en nuestra lavadora, ya que ya les mostré ahí en mi grande lavadero. Les voy a mostrar aquí en la lavadora también. Miren, amigos, cómo es que están las camisas del trabajo de mi marido. Yo estuve checando ahorita que agregué mi jabón, que la verdad sí se me puso más espeso, era lo que les comentaba, que le agregaran un poquito más de agua para que no arriesgaran el que les quede totalmente duro. Entonces sí, yo le voy a poner otros 2 litros de agua más y si me falta le voy a agregar más. Este jabón nos da hasta 9 litros o 10 litros, pero ya ahí ustedes les van a ir checando la consistencia que les guste, más espeso, más líquido. Pero sí, el tope serían 10 litros. Miren, era lo que les comentaba, que está como un gel, pero puede ser que se espese un poquito más. Entonces yo ahorita ya le agregué agua, ya va en 8 litros, y le voy a agregar 1 litro más para no arriesgarme a que se haga totalmente duro. Esto pasa por el jabón sote y el bicarbonato. Y pues no pasa nada, realmente lo pueden utilizar así, si está totalmente duro, solamente lo mezclan un poco y lo utilizan. No pasa absolutamente nada, esto es cuestión de gusto, si les gusta más líquido, más espeso. Y pues yo lo voy a dejar en 9 litros, ya ustedes checan cuando lo preparen, qué cantidad es la que quieren dejar, dependiendo lo espeso, ¿sí? Bueno, pues yo ya le agregué el litro más de agua, ya me quedó en 9 litros más mi medio litro de cloro. Esa es la cantidad que yo voy a dejar y así es como me quedó. Si llegan a ver estas pequeñas bolitas, no se preocupen, se desbaratan súper fácil y en la lavadora pues es mucho más sencillo. Yo ya desinfecté mi super lavadero y quería mostrarles para lo que yo lo utilizaría, que me llamó la atención para los trapitos de la cocina. Y pues bueno, quiero aprovechar para recomendarles la receta de este jabón, que es el sote potencializado. La verdad está súper bueno y miren, está bastante durito, no se rompe, no se quiebra, está súper bien. Además de que si nosotros lo disolvemos en 2 o 3 litros de agua, sacamos nuestro jabón líquido para ropa de color, incluso para la ropa blanca. Pues bueno, les voy a mostrar cómo es que actúa porque me estuvieron preguntando en los comentarios mientras sale nuestra ropa blanca. Y con solamente eso que le puse, miren todo el jabón que hace. Yo creo que sí alcanzaron a notar que no le restregué tanto el jabón. Y pues miren toda la espuma que saca. Que pues yo me he fijado que les gusta mucho que saque espuma el jabón. Y pues miren cómo es que está de espuma aquí. Además de que limpia bastante bien, yo lo he estado utilizando ya desde hace tiempo. Y la verdad me ha gustado mucho. Lo he hecho en color rosa, en color azul, lo pienso hacer también en amarillo y pues bueno, miren, quería mostrarles para que vean que los utilizamos demasiado y pues lo mejor es que lo pueden hacer también líquido y pues es súper fácil, únicamente lo rayan, ponen sus 3 litros de agua o 2 litros, ya les había comentado que es dependiendo la consistencia que ustedes quieran. Y pues ya que se disuelva totalmente, pues ya tienen su jabón líquido para ropa de color. Pues bueno, vamos a ver si ya salió nuestra ropa blanca. Bueno, pues ya terminó su ciclo mi lavadora.
Y quiero que vean cómo es que la mancha de aquí se le quitó. A los cuellos también. Y pues bueno amigos, este es el resultado de mi jabón. Yo pues ahorita la voy a pasar a secar, a exprimir y la voy a terminar de lavar, pero quería mostrarles cómo es que se lava aquí en la lavadora. Le pueden agregar desde 200 o 300 mililitros de jabón, ya eso es dependiendo de ustedes lo que le gusten poner. Pero pues sí, lava bastante bien y sale muy económico y bastante rendidor este jabón. Yo los invito a que lo preparen y que no se queden con la duda, amigos. Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Adiós.